Personalmente, ¿qué piensas sobre el día de San Valentín? Creo que es una época donde todos los que tienen novio se quedan sin dinero. I think it's a really cool holiday just because you can like show the people you love kind of that you love them and make more of a point of it. I think it's a message that we need to spread more often. Tienen que ir a Myers y tienen que ir a comprar las flores, tienen que ir a comprar chocolates. Es the day that I realized que la gente alrededor de mí me quiere, that I have a great support system, que mis padres están ahí para mí, que mi novio me quiere mucho. Una carta, tienes que tomarse el tiempo, ni modo, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? What does Valentine's Day mean to you personally? Nada, I don't have a significant other. Okay. Pero, hablando en serio, la verdad que me da igual. Creo que una fecha donde la gente aprovecha para ser lindo con su... significant other. My birthday is actually the day before Valentine's Day, so it's usually geared towards my birthday. Tiempo con mi familia y mis amigos y mucho comida. ¿Tú sientes como una presión ahora que tienes novia como que de tener que hacer algo por San Valentín? Hasta cierto punto, porque tenés una oportunidad para hacer algo, pero todos te preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué van a, dónde van a ir? ¿Qué van a comer? Y quiero hacerlo siempre hay esa presión de, ay, ¿qué van a hacer el día de San Valentín? No. Para todos los latinos es la misma cosa. Salimos, comemos, nos unimos. We call it el día de San Valentín o el día del amor y de la amistad. But really it's more geared towards like couples and stuff because there's actually like a friendship day later on in the year. En los Estados Unidos gastamos en objetos como cartas, chocolates, monos. México es igual, gastamos mucho dinero en objetos así. Is it a big deal in El Salvador? Is it like in the States? No sé, I haven't been there for Valentine's Day. Nunca me puse a pensar, no sé, porque realmente nunca tuve novia en aquel tiempo. Pero pensándolo bien, es lo mismo. Todo lo que Estados Unidos hace lo importamos. La gente compra flores, compra regalos. Los hombres se las ingenian para ser especial, obviamente. Recordé que en México las serenatas, con el mariachi, el balcón, la luna, las estrellas, no hombre, queda caedita la novia. Así que si no tienes balcón, te plegaste. Si querés realmente tratar así heavy, una de ellas sería así, escribir una canción y cantársela a tu novia o a tu esposa. ¿Tú has hecho eso heavy? Escribir una canción no, pero lo he pensado. Qué heavy. I grew up here, so it was a lot of like the Valentine's Day cards in class and like chocolate. It's more of a birthday celebration at my house, so usually just getting around with the family and having a really nice dinner. Mucha comida, películas, a good time, dancing. Like salsa? Yeah, fun stuff. Basically a date, ir a una movie, ir a comer, ir a pasear, ir a downtown. ¿Y cuál sería your perfect date? Maybe una cena privada. I would love to have a dinner date en un barco. Un barco. Oh, during nice. The sunset. Oh. Yes. Okay. Juan, I want this to happen. This date debe que pasar. I really love like going into the city and like just like doing a city day and just like walking around, like checking out some museums or like if there's anything going on and just like something really really laid back. If you did have a significant other. Dos cosas, creo que el perfect day es con la persona correcta. Y número dos, no sé, para mí, me gusta la playa. Go out, have a nice dinner, no movies, I fall asleep. Me gusta el mar, me gusta el sol, me encanta comer. Probably just go dancing and with a group of friends. Even with a significant other, you would still like to celebrate it with your family too. Her family can come too. Okay. Nice. Y para terminar, un romantic song that you like in Spanish. La canción de Chayanne, Me Enamoré de Ti. ¿Y cómo va? El corito. I know my mom loves to watch like old movies, so I know there's one by Pedro Infante. Oh yeah. We both love, and Me Gustas Tú. It sounds great, so I love that one. Say Prince Royce. Actually, no, I changed it. Aventura, Obsesión. Aquí estoy yo, de David Bisbal, con un montón de... con Luis Fonsi, no me acuerdo ni dónde más, ¿no? Se llegaron de metidos, pero sí. Mi nombre es Samantha. I'm Sam. Mi nombre es Carlos. Soy Jacqueline Saldaña y soy latina.